Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida, para que a la luz de la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Este es el segundo domingo de Adviento. Y el Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Por aquellos días Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión. No se hagan ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su grano, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos por el Evangelio que Juan Bautista vino a preparar el camino del Señor. Por eso es llamado el precursor del Señor. Y Juan, después de haber realizado una jornada de retiro en el desierto, se presenta junto al Jordán para pedir a todos los que se acercan allí a que se conviertan. Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. En estos días nos preparamos para conmemorar el nacimiento del Señor y nos preparamos a veces con cosas sí nobles, pero que se pueden quedar en la exterioridad. Debemos prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto, pero sobre todo un corazón bien dispuesto. Y todos con un corazón bien dispuesto sumamos para que el Señor pueda encontrar el pueblo que Él quiere. Un pueblo donde reine la paz, la solidaridad, la ayuda mutua, el respeto, el servicio entre todos. Preparen el camino del Señor, decía Juan Bautista, allanen sus senderos. La misma figura de Juan es llamativa. Es un hombre místico, muy austero. Nos lo describe el evangelista, que llevaba un vestido de piel de camello con un cinturón y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Es decir, era un hombre ascético, porque estaba lleno del Espíritu del Señor y tenía muy clara su misión. Él es quien después va a señalar a Cristo como el Cordero de Dios. No es Juan el Mesías, sino la voz del que clama en el desierto para llamar a todos a la conversión. Mientras seguimos peregrinando y caminando hacia la Navidad, pidámosle al Señor que Él nos ayude a prepararle un corazón que sea como el verdadero pesebre donde Él puede nacer. La Santísima Virgen María nos ayude y auxilie en todo momento. Amén.